1914, Europa estaba dominada por 5 países: Gran Bretaña, Francia, el Imperio Alemán, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Bosnia era una provincia del Imperio Austrohúngaro, recientemente anexionada de Turquía. Colindando con Bosnia, se encontraba el Reino Independiente de Serbia, cuya capital estaba en Belgrado. Francisco José había sido emperador del Imperio Austrohúngaro 66 años. Su sucesor tenía que ser su sobrino, el archiduque Francisco Fernando. Puesto que el Reino de Serbia persiste en costear actividades subversivas en el territorio del Imperio Austrohúngaro, y en particular en la provincia de Bosnia, y puesto que el Reino de Serbia ha prestado regularmente ayuda y cobijo a los enemigos del Imperio Austrohúngaro, ofreciéndoles asilo, apoyando su propaganda revolucionaria, facilitándoles armas para sus ataques terroristas. ¿Se encuentra bien, su majestad? ¿Prefiere que espere? No, no, continúe. Y teniendo en cuenta que constituyen directa o indirectamente una agresión, el Alto Estado Mayor está autorizado para hacer frente a esta militarmente y se le concede poder para llevar a cabo la invasión del Reino de Serbia. Firmado, su Imperial y Real Majestad Francisco José, emperador de Austria, apostólico rey de Hungría, etc. Oh, ¡qué desilusión, barón Conrad! Usted me había dicho que tenía una proposición nueva que hacerme. ¿Qué hay de nuevo en esto? ¡Fa! Es la misma historia de siempre. Perdón si me repito, majestad. Es en defensa del imperio. Sí, pero usted repite constantemente, es en defensa del imperio. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Ahora! Pero si invadimos Serbia, Rusia acudirá en su ayuda. No se atreverán. No con Alemania de nuestra parte. Los complots contra Bosnia no terminan nunca. Tenemos que acabar con este foco revolucionario. Ahora, que todavía son débiles. Si el Kaiser acude en nuestra ayuda, Francia vendrá en ayuda de Rusia. E Inglaterra con Francia. ¿Y dónde terminaría esto? Dígame la verdad, barón Conrad. ¿Me cree capaz de poner en peligro a toda Europa por un mosquito de los Balcanes? Respecto a esas maniobras, ¿es realmente tan importante que mi sobrino deba estar presente? En opinión del Alto Estado Mayor, majestad, sí. Ni nuestros amigos ni nuestros enemigos se tomarían en serio los ejercicios si el heredero del trono no se encontrara allí. Él mismo se ha comprometido. Es él, más que nadie, quien goza de la confianza del Kaiser, tan necesaria para nosotros. Barón Conrad, voy a decirle una cosa. Acérquese. Y, por favor, no lo comente con nadie. Algunas veces tengo tentaciones de morirme. Es una idea que ya no me parece desagradable. Y sin embargo, cuando pienso en mi sobrino, cuando le imagino como cabeza de la imperial casa de Habsburgo, emperador de Austria, como rey de Hungría, Bohemia, Moravia, Galicia, Croacia, Bosnia. Bueno, eso es suficiente para hacerme querer vivir eternamente. Mi querido sobrino. Su Majestad Imperial. Barón Conrad, Alteza.
Anda, puedes sentarte. Tengo entendido que no te encuentras muy bien de salud. Nada serio. Pues será bastante serio si te impide asistir a las maniobras. Según creo, en esta época del año hace mucho calor en Sarajevo. Y como tú bien sabes, soy muy sensible al calor. ¿Y cómo está la duquesa? Está muy bien. Muy amable por interesarte. Sí, lo sé todo. No estás de acuerdo, según tengo entendido, con el programa propuesto para la duquesa. En efecto, así es. ¿Y tú crees que mejoraría notablemente tu salud si se cambiara el programa? ¿En qué cambiaría? No lo sé. ¿Tú qué es lo que quieres? Primero, si yo voy a ir en barco de guerra, ella debe venir conmigo. Y no entren separados. Segundo, cuando pase revista a las tropas, ella estará también presente en el banquete que habrá después. Tercero, cuando vayamos en coche por Sarajevo recibiendo las aclamaciones de la gente, estará a mi lado. Contigo a todos lados. Te casaste con ella sabiendo perfectamente que yo me oponía. Firmaste un juramento solemne. Has olvidado que renunció a todos sus derechos dinásticos. Ella no compartiría tu rango. ¿Te mostraste o no te mostraste de acuerdo? En mi acuerdo no figuraba él que se la tratara como a una criada. ¿Una criada? La convertí en duquesa, bailé con ella, la he colmado de honores. Aún así, el hecho persiste, su majestad. Lo que no he permitido ni permitiré nunca es que intentes elevar a tu morganática esposa al alto rango de miembro de la casa imperial de los Habsburgo. Puedes ir o no ir a Bosnia. Eso como quieras. Pero te advierto que si vas, será como inspector general de las Fuerzas Armadas, como representante de la corona, como presencia imperial. Y si ella va, será solo como tu consorte. Ella nunca recibirá los honores debidos a la casa imperial. Es mi última palabra. ¿Le has dicho a Yelena que vas? No, por supuesto que no. Entonces irás a ver a tus padres. No, a nadie. Por lo menos podríamos haber dado nuestros libros. No. Eso haría sospechar que nos íbamos. Ah, hola, Sarak. Hola. ¡Qué arsenal! Bueno, desnudados hasta la cintura. Apretar un gatillo, tirar una bomba, eso puedo enseñároslo, es fácil. Pero cruzar la frontera con este cargamento, eso no es tan fácil. Tendréis que utilizar el ingenio. Y más que el ingenio, los músculos. Estas cosas llegan a pesar. Cada vez pesan más y más. Y no os preocupéis de que estallen por accidente. No solo tenéis que activar el fulminante, sino que tienen que chocar contra algo duro, como os enseñé. Miradlo, todo piel y huesos. Así va a cambiar el mundo. No sé por qué dices esto. Yo estoy bien preparado. No, no. Y no lo olvidéis. Tenéis que preocuparos tanto de este lado de la frontera como de cuando estéis en Bosnia. Así que mucho cuidado. Bueno. No. Poneroslas más hacia un lado para que nadie pueda verlas. Y esconde esto así. Esta es vuestra ruta.
Desde Belgrado hasta aquí por barco y aquí desembarcáis. Repito una vez más, recordadlo bien. Tenéis que tener tanto cuidado en este lado de la frontera como en Bosnia. Hay peligro en los dos lados, aunque Serbia sea libre. Aquí hay mucho peligro. Y ahora, vuestro maravilloso viaje. Desde Belgrado, en barco, hasta aquí. Después, por tren, hasta Evornik. Allí os encontraréis con el capitán del que ya os he hablado. Él os cruzará. Una vez que estéis en Bosnia, lo que tenéis que evitar principalmente son estos puntos. Son puestos de policía. Cuando lleguéis a Sarajevo, no habléis demasiado. Nada de vino ni de mujeres. Si ella va, será solo como tu consorte. Me ha dicho. Es mi última palabra. Su última palabra. ¿Qué clase de hombre diría algo así? Ferdi, por favor. He bailado con ella, la he colmado de honores, la he convertido en duquesa. Eso me ha dicho. Testarudo y estúpido viejo. No quiero esos honores. ¿Por qué hacer un mundo de ello? Siempre está intentando humillarte. Es por ti. Sophie, lo siento. No voy a ir, no puedo ir. Pero quien sale perjudicado eres tú, debes ir. Sin ti no. Pero si yo estoy deseando. O sea, ¿que aceptas el programa? Por supuesto. No. ¿Nos vamos? Sarak, enseguida vamos. Vámonos ya, estoy preparado. ¡Hacia Sarajevo! ¡Alejo! Un momento. Debemos recordar las palabras de Serajic. Que el imperio austrohúngaro muera. Aquel que quiera vivir. Aquel que quiera vivir. Tendrá que morir. Tendrá que morir. Y el que esté dispuesto a ello. Y el que esté dispuesto a ello. Vivirá para siempre. Vivirá para siempre. We've been wondering, what's more beautiful, you or Vedrina? And what have you just decided? For the moment, the food. No. They're revolutionaries. No wine, no women. Oh. I'm more flexible. You three lads are Bosnians. Yes, on our way home. We're off to kill Ferdinand in Sarajevo. Nedjeljko, are you out of your head? What's got into you? It was only a joke. That is some joke.
Like when you sang your song in the cafe. She laughed. Didn't she? What kind of an idiot are you anyway? She laughed. So she tells it around. You keep it up, and we'll all die laughing. You are irresponsible. Blabbermouth. A danger to all of us. Calm down. Take it easy. Who the hell are you to talk? Whose idea was it to kill him anyway? We're not on a park bench now, dreaming. You clown. All our lives are involved. And the people helping us. What's so terrible? What's so terrible? All I said... Now, wait a minute. You're not going with us. You'll cross the border on your own. Give me the rest of your stuff. Give me! Gutho, you're not serious. They've gone. Don't let him. Yes, I agree with him. You'll wait for us in Tuzla. We'll meet you there. No perdamos tiempo, venga. No van a huir. Ya lo creo que no lo van a huir. Boys, and pass them safely on. They were sent by the border police. Understand? A young man will meet us. He'll take you over the mountain. Thank you.
Vosotros dos, cogedlos. No puedo. Os digo que no puedo. Es muy peligroso. Pero... nos dijeron que cuando llegáramos aquí usted nos ayudaría. Nos descubrieron y nos han perseguido. Tenemos que coger el tren ahora. Desde luego que os quiero ayudar. Ya sé. Os daré alguna ropa para que no vayáis tan sucios. Pero lo que me pedís es imposible y ya lo comprenderéis. De acuerdo. Usted no quiere comprometerse. Soy tan patriota como vosotros. Pero pedirle a un hombre en mi posición que lleve estas cosas a Sarajevo. ¡Os habéis vuelto locos! Entonces no las lleve a Sarajevo. Guárdelas. Escóndalas. Mandaremos a alguien para que las recoja. ¿A quién? No importa quién. Díganos una palabra en clave, una contraseña. Él la repetirá. Muy bien. Las guardaré. Ponedlas ahí. Muchachos. ¿Ropas nuevas? ¿De dónde han salido? No es de tu incumbencia. Aquí tenemos una muestra de belleza nacional. Por esto es por lo que estamos luchando. Una vida mejor, chicas bonitas, ¿me permite? Estos chicos no tienen modales. ¿Vas a Sarajevo? Sí. Será divertido viajar contigo a Sarajevo. Thank you.
¿Cómo es que una buena chica como tú va a Sarajevo? ¿Quién ha dicho que yo lo sé? ¿No lo eres? Puede que sí. Puede que no. ¿Podríamos explorar juntos la cuestión? ¿A qué te doy una bofetada? No, si fueras muy buena. Nechuiše s tobom preko straduna, niti te prati do tvog portuna, ni gleda toči kako ti se žare. Adio mare, adio mare, adio moja mare. Adio mare, adio mare, adio. Documentación. Por favor. En Tuzla. ¿Cuándo llegó usted allí? ¿Llegar? ¿Ha pasado allí la noche? Sí. Desde luego. ¿Dónde? ¿En un hotel? ¿Se refiere a anoche? Pues claro que anoche. Vamos, conteste. Escuche. Una vida está en peligro. ¿Quieres ayudarme? Usted no ha pasado la noche allí. Atravesó Tuzla esta mañana. Una patrulla intentó interrogarle y usted huyó. Está cometiendo una equivocación. ¡Apártese! ¡Gabro! ¿Cómo has podido? ¿Qué pasa con las promesas? Espera un momento. Llega Tuzla. Se viene a vivir conmigo. Me hace todo tipo de promesas y luego me abandona. Quiero que arreste a este hombre. Escuche, señor. Eso no es de mi departamento. ¡Hombres! ¡Todos son iguales! La canción de los hombres muertos que van camino de sus tumbas. Son como nosotros.
No exageres. Van para las maniobras. ¿Maniobras para qué? Es un ensayo para la muerte. Para la guerra que se aproxima. No os interrumpáis, continuad. Solo queríamos miraros por última vez. ¿Qué pone ahí? ¿En qué fecha empezó el siglo XX? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿No es demasiado sencilla? Con todo respeto, Su Alteza Imperial, no es muy sencilla. Naturalmente. Continúe usted enseñándoles de la forma que crea más conveniente. Como diga Su Alteza. Pero no les enseñe tonterías. Borre esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta, Max? Pues 1901. El primer número de una serie es el 1. Volved a vuestro trabajo. Nos diremos más adiós. Vamos. Os llamaremos por teléfono desde Bosnia para ver qué tal os han ido los exámenes. Adiós. ¿Has oído alguna vez tonterías semejantes? De todas formas, piénsalo. Si un siglo tiene 100 años... No. Vamos, vamos. Recuerda, tú y yo celebramos el cambio de siglo en 1899. ¿Te acuerdas? Estabas muy guapo esa noche. Ah, sí. Caramba. ¿Solo esa noche? Un poco más de lo normal. Buscar una habitación. ¿Y tú? Yo voy a mi casa. Su padre es un rabí. Él podría casarnos. ¿Eres tú, Mehmet Basik? Sí. Ilik me ha enviado para recogeros. Hola. Bienvenido.
¿Y las armas? Las hemos dejado en Tuzla. ¿Tuvisteis problemas? De toda clase. Nedel cogiéndose de la lengua, la policía persiguiéndonos, demasiada gente ayudándonos. ¿Demasiada gente? Hemos pasado de mano en mano. Hay demasiada gente mezclada. ¿Y tú? Se nos han unido otros tres chicos, tal y como tú querías. ¿Quiénes son? Uno es Mehmet. A los otros ya los conocerás. Están dispuestos a todo. Fueron los primeros en las manifestaciones. La policía cogió a uno de ellos y le aplastó las costillas. Pero lo que me preocupa... ¿Qué? ¿Qué te preocupa? Cuanto más pienso en ello, más me pregunto, Gabro, si será una buena idea. ¿Una buena idea? No sé. No sé. ¿El qué, Illich? Todo el asunto. El seguir adelante. ¿Cómo puedes decir eso ahora, Danilo? Tú fuiste más que ningún otro quien nos inculcó la necesidad de todo esto. Una acción decisiva para conseguir la libertad de nuestro país. Pero arriesgamos mucho, Gabrilo. No me refiero a nosotros. No somos importantes. Pero el hecho de que las armas vengan de Serbia lo utilizarán contra nosotros, contra la organización. Dirán una conspiración extranjera. Esa es una cosa. La Espera otra... un momento. Discutamos el primer punto. Serbia no nos está ayudando. Esto es asunto de Bosnia, es cosa nuestra y de nadie más. Sigue. ¿Cuál es el segundo punto? No me refiero a cómo está la situación, sino a qué hará Austria. Y dime, ¿es la violencia individual la mejor forma de adelantar el movimiento revolucionario? He hablado con los trabajadores, los organizadores de la Unión y los socialistas, y ninguno de ellos creen en el valor de la acción violenta. Estás diciendo idioteces. Hicimos un plan. Y estamos obligados a cumplirlo. Para nosotros significa la libertad. ¿Matando a un archiduque? No. Al mayor vanidoso del mundo. ¿Por qué las maniobras en Bosnia? ¿Por qué esa gran bienvenida en Sarajevo? Un demagogo. Tiene prisa por convertirse en emperador. Por empezar la guerra con la ayuda del Kaiser. El asesinato será la señal para la revolución. Para la libertad. ¿Para la revolución? No somos más que aficionados. ¿Cómo terminará esto? Eso depende de los que vengan cuando nosotros nos hayamos ido. Estupendo estar separados. ¿Por qué? Porque entonces me gusta todavía más cuando estamos juntos. ¿Crees de verdad que deberíamos estar separados más a menudo? Bueno, ocasionalmente. 10 minutos de vez en cuando. Qué tonta eres. ¿Qué tal tu viaje? ¿Te han tratado bien? Ah, sí, muy bien. En todas partes.
¿Y a ti qué tal te ha ido? Oh, bien, bien. Muchos estúpidos discursos. Me ha dado la impresión de que había cierta nota de insinceridad en la bienvenida. Bastante bien preparado. Las bandas... desafinando, por supuesto. A pesar de haberles dado nuestros servicios de correos y un eficiente sistema de ferrocarril, nuestra cultura aquí no ha penetrado profundamente. Ellos tienen su propia cultura. ¿Qué me dices de sus alfombras? ¿No son espléndidas? Sí. Pero eso se lo enseñaron los turcos. Imagínate lo que hubieran creado ellos por su propia iniciativa. ¿Qué posibilidades tenían de crear algo ellos solos, esclavos, durante siglos? Lo que significa lo mismo. ¿Ya me entiendes? Sí, pero este siglo, el siglo XX... Sí. Que empezó en 1901. Eres un diablillo. Un diablillo y una bruja. Tú y tu siglo XX. Anda, cariño, date prisa, arréglate. Se estarán preguntando qué es lo que nos pasa. ¿No crees que ya lo habrán adivinado? Ferdi. ¿Qué? Tu ayudante Rumersky me ha contado que tuvisteis algún problema al principio, cuando salisteis de Viena. ¿Problema? Sí. En el tren. Algo con la electricidad. Ah, eso. ¿Qué pasó? Bah, nada. Que las luces se apagaron durante un rato. Así que encendieron unas cuantas velas. ¿Y tú te sentaste allí rodeado por las velas? Y le dijiste a Rumersky, fíjese, esto es igual que un túmulo. Sí. Y debo admitir que parecía como un presagio. Ferdi. La muerte es para ti una realidad. ¿Una realidad? Has oído algo, ¿verdad? Te han dicho algo que no quieres contarme. Ferdi. Vamos. Vamos, Sofía, arréglate. Si nos damos prisa, todavía podemos dar una vuelta por Sarajevo. Preferiría no ir. Vamos a quedarnos, Ferdi. Eso no está en el programa. Todavía mejor. Nos iremos de compras. Tú y yo. Nada de discursos, ni ceremonias, ni protocolo. Los dos solos. Sofía. Descansemos un poco de todo eso. ¿Quieres? Puede decir que nos lo estén poniendo difícil. El mapa es perfecto. Si lo pudiéramos hacer sin dañar a Sofía. A lo mejor van en coches distintos. Tengo esperanzas de que Potiorek vaya en el mismo coche que él. Puede que sí vaya. Si tú fueras el gobernador, ¿dónde te sentarías? Te arrimarías a su pecho, ¿no? El pecho imperial. ¡Mi gorra! El pecho imperial. Yo quiero uno de nada. Y yo digo que chocolate. Bueno, un momento, de una en una. Yelena. Me encanta. Vámonos. Aquí tiene la vuelta.
crimen. ¿Cuándo ha llegado? ¿Es que intenta evitarme? No lo sé. Cabro. Todos estamos en peligro. Tienes que contármelo todo. Es un honor. Barón Merici. Este. Fácil odiar a un hombre al que nunca se ha visto. No importa. Mañana le mataremos. Podríamos haberlo hecho hoy. Gabro, me prometiste una bomba. Las necesitamos aquí, no en Tuzla. Thank you.
¿Desea algo más? No, puede marcharse. No seas tonto, Sarak. Se enterarán rápidamente de que fuiste tú quien les entrenó, les proporcionó las armas y el que les preparó el camino hacia Bosnia. Vosotros, los emigrantes, les instigasteis. Solo tú puedes hacer que se detengan. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que detenerles? Toda mi vida la he dedicado a luchar contra Austria. ¿Por qué iba a cambiar ahora? No hay razón para ello. Además, nadie puede probar nada contra mí. Sarak, intenta meterte esto en esa dura cabeza de Bosnia. Los dos pensamos lo mismo. Vinisteis aquí como voluntarios y nos ayudasteis a acabar con los turcos. Eso no lo hemos olvidado. Hacemos todo lo que podemos para ayudaros a vosotros, los emigrantes de Bosnia. Os damos asilo, trabajo, pero no te engañes. Compréndelo, no podemos permitir que ahora nos metáis en una guerra. El primer ministro nos pregunta qué es lo que quieren. ¿Empezar una guerra para la cual Serbia no está preparada? Sarak, tú no puedes hacer nuestra política. No, nosotros no. No queremos una guerra. Son los Habsburgo los que la quieren. Por eso intentarán matarle. Y está justificado. Está justificado. Pienso que está justificado. Austria está buscando un motivo para empezar la guerra. Nosotros no estamos preparados en absoluto. Uno de cada tres de nuestros soldados es inválido. Serbia será destrozada. Es una situación comprometida. Métetelo en la cabeza. Sarak, ve a Sarajevo enseguida. Tienes que hacer algo. No, ya no puedo. Es muy difícil pararlo ya. Si me permite que se lo diga, Su Alteza. En estos dos días que estamos perdiendo aquí, podríamos haber completado la operación. ¿Serbia? ¿Montenegro? ¿En dos días? Creo que exagera, varón. Un día para cruzar el Drina y otro para tomar Belgrado. El resto de Serbia caería automáticamente. Usted no quiere admitir el hecho, varón, de que Rusia intervendría. Rusia tardaría por lo menos 6 semanas enteras en movilizarse. Tiempo suficiente para que Alemania cruzara Francia adueñándose de París, para después acudir a nuestro lado. ¿Y cuál es su opinión, general Potoriek? Estoy de acuerdo con el barón Conrad. Ah, también. Pero hay varios ancianos que conozco que no parecen comprender la necesidad de dominar el este. ¡Cuidado! ¡Cuidado!
primero, Mehmet. Tú aquí. Tú, Nedelko. Te colocarás aquí, cerca del río. El sitio de Trifko. Este. ¿Y tú, Gabro? Estarás aquí, en el puente latino. En este rincón habrá dos hombres. Un momento. ¿Se puede saber quiénes son? ¿Por qué? ¿Qué por qué? En esto estamos todos juntos. Venga, Nedelko. La primera regla de la conspiración. Solo tienes que saber lo que necesitas saber. Al menos deberíamos saber con quién vamos a morir. O ellos tiran sus bombas o no las tiran. Si no lo hacen, es cosa tuya. Si tú no lo haces, entonces es cosa mía. ¿Y dónde estarás tú, Danilo? Yo estaré por todos sitios. Recordadlo bien. Si por cualquier razón la policía os pregunta o quién... Perdona, Danilo. Aquí hay un hombre que quiere verte. Va muy bien vestido. Nunca le había visto antes. Tiene un aspecto extraño. A ver quién es. ¿Qué diablos haces aquí? Me sentía muy solo. Sarak. Mehmet Basik. Escuchad, muchachos, tengo malas noticias para vosotros. Habéis aprendido bien a disparar, pero... Apis en persona habló conmigo. Hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque lo saben. Lo saben todo. Todo el plan lo han adivinado y dicen que es el final. El final de nuestra organización. El final de todos los que nos ayudan. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Es asunto nuestro. ¿Quieres una guerra? O sea, ¿tienes miedo? Pues claro que lo tengo. Tengo miedo de una guerra. ¿Y tú no? ¿Qué importa si Austria se hunde? Es el momento de Bosnia para liberarse. Muy bien. Imagínate que Bosnia esté librada. ¿Y qué? Habrá una guerra. Y entonces... ¡Escucha! Yo ya estaba luchando por Bosnia cuando tú estabas en pañales. He pasado más tiempo en cárceles que tú en la escuela. Pero hay demasiadas vidas en juego. Gabro, tienes razón. Esto podría ser la chispa que empujara a los gobernantes. Está bien. Si os decidís, venid mañana. Porque mañana yo voy a matar a Fernando. ¡Gabrilo! ¡Espera! ¿Dónde están las armas? ¿Aquí? Aquí. Excepto la pistola que lleva Gabro. Tenemos que detenerle. Buscad por todas partes, en los cafés, en casa de su amiga, en cualquier parte de Sarajevo. Thank you.
momento. ¿Me permite su documentación? Discúlpeme, señor. ¿A qué viene tanta prisa? Soy profesor de música. Llegaré tarde a mi clase. ¡Déjenme! ¡Quieto! ¡Deténganle! Nos han honrado a mi esposa y a mí con este exquisito vino, Šilapka. Y yo levanto mi copa para brindar por la felicidad y prosperidad de Sarajevo. Deseo también expresar mi más profunda gratitud a todos ustedes aquí reunidos esta noche. A todos ustedes. En especial a su señoría el alcalde, señor Kurchik. Kurchik. ¿Cómo es? Kurchik. Un señor... Kurchik. Perdón. Estoy muy contento también al ver que se nos ha honrado esta noche con la presencia de su famoso general Apple. Y yo le pido que exprese mi felicitación a todos los hombres que han tomado parte en las maniobras de hoy. Y hágales saber también que he enviado a su majestad el siguiente telegrama. El estado de las tropas, su adiestramiento y su actuación han sido excelentes, por encima de todo elogio. Algunos de ustedes tal vez se acuerden de hace un año cuando presencié las maniobras en Bohemia acompañado de mi esposa y de mis hijos. Ciertos sociodemócratas de nuestro parlamento vienés tuvieron la temeridad de decir que mi esposa había ordenado a las tropas que repitieran la carga de caballería porque nuestros hijos no habían podido verlo. Oh, damas y caballeros, una vil calumnia. Mi esposa no tiene que mandar a las tropas. Me manda a mí. Cuidado, alguien viene. Thank you.
idiotas. ¿Es que nunca podéis daros cuenta de cuándo hay que parar? ¡Traedle aquí! Muy bien, fuera. Nunca saben cuándo tienen que pararse estos idiotas. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un pasaporte claramente falso, un revólver del tipo de los que llevan los oficiales serbios, dinero local, pero la llave es de algún otro sitio. De Belgrado, supongo. Cuando le piden la documentación, golpea al policía y empieza a correr. Cuando le cogen, se niega a hablar. Cuando le pegan, se niega a gritar. Cuando le aplastan la mano, lo aguanta durante 20 minutos. Si fuera inocente, no habría reprimido los gritos. Los dos, usted y yo, sabemos que sean 20 segundos, 20 minutos o 20 días, no hay hombre en el mundo que sea invulnerable. Así que, ¿por qué hacérselo más difícil? Su nombre, por favor. El verdadero, quiero decir. ¿Sabe de quién es este cráneo? De Bodan Serajic. Un joven muy interesante, este Serajic. ¿Ha oído usted hablar de él? Fue hace 4 años. Francisco José vino a visitarnos. Serajic le siguió los pasos, determinado a matarle. Pero perdió los nervios. Así que decidió sustituir al emperador por el general Verasenin, gobernador de aquí. Y le disparó 5 veces. No le alcanzó por poco. Cerca de aquí, en el muelle Apple. Aunque la última bala se la disparó a sí mismo. Y aquí tengo parte de él. El resto está en el cementerio, en la sección reservada a los suicidas. Y ahora va a decirme su nombre. Después el nombre de los que le enviaron y luego los nombres de los amigos que tiene aquí. ¡Guardias! ¡Llévensele! Tus amigos están preocupados por ti. Te buscan por todas partes. Incluso en mi casa. ¿Te han dicho por qué? No, pero lo sé. Todo encaja en su sitio. Desde que viniste, te estás escondiendo. Hasta de mí. Me acuerdo de los versos que dijiste de Serajic antes de que te fueras. Aquel que quiera vivir tendrá que morir. Y el que esté dispuesto a ello, vivirá para siempre. Oh!
Soñaba contigo. Te escribía poemas. Y no me has mandado ni una carta. Ni una letra. Había demasiadas cosas que decir. Y era peligroso. Qué ojos tan dulces. Pero algo los ha hecho cambiar. El peligro. Es usted un hombre de conciencia, pero suponga que solo por su culpa, por su tenaz silencio, algo sucediese mañana. Un atentado al heredero del trono. Como resultado, mucha gente sería castigada. Cientos, miles, cientos de miles de personas inocentes. ¿Eso es lo que quiere usted? ¿Ser responsable de eso? ¿Tenerlo sobre la conciencia? Quiero que comprenda que tiene que darme los nombres. ¡Quiero los nombres! Sus contactos, ¿quiénes son? Sus amigos, ¿quiénes son? ¡Sus nombres! Si me dice los nombres de los otros, le doy mi palabra de honor de que a usted se le protegerá. Mi garantía personal. Sus nombres. Dígame los nombres. ¡Los nombres! ¡Quiero esos nombres! ¡Quiero esos nombres! Saraca una pista. Parece ser que esta mañana arrestaron a alguien. Seguramente fue a él. Que Dios le proteja. Hemos buscado a Gabro en los cafés, pero no bebe. Tampoco está en su habitación, ni en la de Yelena, porque de eso tampoco nada. Así que, ¿dónde puede estar? Entonces, ¿seguimos? Escucha, Danilo. Dejar que Gabro lo haga todo él solo no me parece bien. Todos juntos, como estaba planeado, hicimos una promesa. ¿Eh, Mermé? Sí. Hicimos una promesa. De acuerdo. Iré con vosotros. Lo haremos juntos. Yo seré el coordinador. Las municiones. Segundos. Jesús, lo que tiene que hacer uno para morirse. Gabro, por favor, no lo hagas. Yelena, debo hacerlo. Compréntelo. Lo que comprendo es que quieres morir. No, no es lo mismo. No es lo mismo el estar dispuesto a morir que querer morir. Escucha. Tengo que hacerte un ruego. Mantente alejada. ¿Qué? Hoy mantente alejada del muelle Apple. Por favor. Quería saber por qué me he puesto un traje tan elegante. Y yo le contesté,
Tengo una cita con la vida y el destino. ¿Es rubia? Me preguntó mi amigo. Voy a ver al señor Scry, el famoso fotógrafo. Solo vive para su arte. Así que hágame una gran fotografía, señor Scry. Esto es historia. Por favor, cállese un momento. Ahora, muy quieto, Permítame, Su Alteza. En el segundo coche. El tercero es para Su Alteza la Duquesa. Siempre he creído que era usted un idiota. Un perfecto idiota.
Parisi. No. Estás herido. No te preocupes. Buscaré ayuda. Dígale a su majestad que siga adelante. ¡Vamos, adelante! Sus altezas, no pueden quedarse aquí. A Netelko. Tenéis que matarle. Tenéis que matarle. El veneno no ha hecho efecto. Vamos. No te quedes como un tonto. Yo me ocuparé de Fernando. Su Alteza Imperial y Real. Su Alteza. Nuestros corazones rebosan felicidad por esta graciosa visita con que vuestras altezas han querido honrarnos. Un momento. ¿De qué sirven sus discursos? Llego a Sarajevo y me lanzan bombas. Es indignante. ¿Bombas? Ferdi, déjale terminar. Bueno, está bien. Continúe. Termine su discurso. Los corazones rebosantes de felicidad por la graciosa visita con que vuestras altezas... Sus altezas pueden leer en nuestras caras nuestro amor y devoción. Nuestra... Sofía, vamos al hospital a ver a los heridos.
Trifco, ¿qué ha sucedido? ¿Fue Gabro? Nedelko. ¿Dónde está? ¿Dónde está Gabro? ¿Dónde debe estar? No le busques. Y si le ves, no te acerques a él. Potoriek, ¿qué piensa hacer para terminar con esta farsa? ¿Esperar que una bala termine con él? ¿Por qué no dice nada? Ha sido usted el gobernador de Bosnia desde la anexión. Tiene que conocerlo muy bien, general. Sí, Alteza. El hombre que tiró la bomba estaba positivamente loco. No, general. El hombre que tiró la bomba no estaba loco. Es la otra cara de este salvaje país. Por favor, Su Alteza. Tranquilícese. No sucederá otra vez. Os aseguro que tomaré todas las precauciones. Y me garantiza que a él no le pasará nada. Cielos. ¿Cuándo podremos salir de este maldito país? Su Alteza, con la ayuda de Dios, yo seré responsable. Iré con sus altezas en el mismo coche. Gracias, general. Pero no me convence. Este no es el camino. De marcha atrás. Atrás. Al hospital. ¡Deprisa! Sí, mi general.
Danilo Ilić. Murió ahorcado. Trifko Graves. Murió en prisión. Misko Jovanović. Murió ahorcado. Jakub Milović. Murió ahorcado. Nedve Vasic. Huyó a Montenegro. Veljko Kuprilović. Murió ahorcado. Nedeljko Kaprinović. Murió en prisión. Gavrilo Princip. Murió en prisión. Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia acudió en ayuda de Serbia. Alemania declaró la guerra a Rusia. Francia mantuvo su alianza con Rusia. Inglaterra mantuvo su alianza con Francia. América acudió al lado de Inglaterra. Este fue el final de la Rusia zarista y del Imperio Austrohúngaro. Estaba empezando el siglo XX.